Es que las autoridades realizaron allanamientos en tres propiedades de un sujeto que robaba identidad de sus víctimas para hacer negocios. La Fiscalía General de la República, en coordinación con la Policía Nacional Civil, realizó allanamientos en tres propiedades vinculadas a Kevin José Joel Córdoba Méndez, procesado por estafa y hurto de identidad. Según las denuncias, este sujeto alquilaba oficinas para reunirse con las víctimas y hacer la supuesta venta del vehículo ofertado. La Oficina Fiscal de San Salvador está realizando allanamiento en caso de una pequeña estructura dedicada a hurto de identidades y estafa por medio de ventas de vehículos. Vamos por 10 víctimas de estafa. Tenemos 5 víctimas de hurto de identidad, las cuales en ocasiones se repiten. De hecho, el sujeto, el cual ya fue detenido, utilizaba una de estas identidades aprovechándose de cierto parecido que tenía la víctima de hurto de identidad. Se presentaba con mascarilla a la hora de recibir el dinero, entregaba una promesa de venta ya firmada supuestamente por la persona a la que le había hurtado la identidad y las personas confiadas les entregaban el dinero. Esta banda de operar es que alquilan oficinas que solo son por hora, alquileres por hora en diferentes oficinas que hay en San Salvador, se reúnen ahí, se hacen pasar como que es su oficina habitual y cuando las víctimas llegan a buscarles, que se enteran de la estafa, les dicen estas oficinas pues solo son por hora, así es que no podemos dar mayor información. Encuentran tal vez DUIs que han utilizado para arrendar la oficina, lo cual sí es un requisito, pero resultan ser DUIs de otras personas a las que también les han hurtado la identidad. Es decir, tratan de exponerse lo menos posible, aunque la persona detenida sí utilizó directamente en 4 ocasiones la identidad de una de las víctimas. De hurto de los 10 casos, suman un aproximado de $17,000. Se observan diferentes vehículos también que presuntamente de su propiedad, los cuales van a ser incautados en su momento. El segundo punto es la dirección que le aparece en su DUI, donde también él reside ocasionalmente y visita bastante. Y el tercer objetivo es un negocio de arrendamiento y venta de vehículos, lo cual está relacionado, ¿verdad?, con el delito que investigamos. Los allanamientos se desarrollan en San Marcos, Soyapango y San Salvador, donde se han incautado vehículos y documentos que fortalecen la investigación. Para ITV Noticias, informó Eva Constanza.